Uy, qué loco. Hola, buenas noches, bienvenidos a Facebook Live Poder Humano para tus sueños, un espacio creado por Parque Sopasto para compartir conocimientos con todos esos ciberseguidores que tenemos en las redes sociales. Hoy tenemos un tema muy interesante. Bueno, Alejandra, ¿por qué estás con este implemento? Pues se trata de la realidad virtual, la realidad aumentada y un tema que está muy pegando como muy interesante, que es la superrealidad. Para esto hemos invitado a unos emprendedores locales, muy trabajadores, muy creativos en sí. Les presento a Fabio. Hola, hola Aleja, mucho gusto, ¿cómo estás? Hola Fabio, cuéntanos en breve, ¿tú a qué te dedicas? Bueno, me presento, mi nombre es Fabio Montenegro, soy ingeniero de sistemas, egresado de la Universidad de Nariño. Ya llevo alrededor de 4 años trabajando con el tema de realidad virtual, realidad aumentada. Bueno, realidad virtual realmente es un poco más nuevo el tema, pues ya digamos que los equipos han ido evolucionando como pues para poder trabajar con esta tecnología. La realidad aumentada, si bien ya tiene un tiempo que se la viene trabajando y conociendo, pero pues realmente creo que fue después del auge de Pokémon Go que empezó a tener como más relevancia, digamos, ya tener como más reconocimiento a nivel de la sociedad y del público y todo esto. Vale, Fabio, muchas gracias y bienvenido. David Ravelo, un emprendedor digital con gran experiencia en mapping. Bienvenido. Hola, gracias, Carolina. Pues yo soy David, como ya lo dijo, a ver, me voy a quitar las gafas. Se ve una Claro, sí, estaba un poco mareado, pero es parte del precio de la superrealidad. Y también, bueno, yo me dedico más que todo a la parte digital, lo que tiene que ver con arte digital, el videomapping, también parte de gráficos en 3D para videojuegos o para animaciones. Y pues llevo más o menos alrededor de unos 2 años trabajando en esto. Y respecto a la superrealidad, pues sé que va muy de la mano con los gráficos en 3D, pues con la realidad aumentada y la realidad virtual. También pues el videomapping he visto que puede haber algunas maneras, se puede integrar. Entonces pues considero que es un campo relativamente nuevo, pero que también ya lleva un tiempo en el que se ha estado haciendo pues como investigaciones, trabajos que han permitido que el día de hoy pues sea muy asequible para la sociedad en general, ¿no? Entonces, pues sí, eso. Vale, David, gracias. Tucho Ortiz, un emprendedor cultural, digital y además realizador audiovisual, bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Voy a aguantar las gafas a ver hasta cuándo me da el mareo. Bueno, mi nombre es Juan Pablo Ortiz, más conocido como Tucci. Soy profesional en medios audiovisuales con énfasis en dirección producción de cine y un magíster en escritura para cine, televisión y narrativas transmedia. Pues para mí la superrealidad pues es el paso evolutivo siguiente de un arte cinematográfico, ¿no? O sea, un arte que lleva ya 35,000 años, que pues espero que hablemos de eso, del jabalí de 8 patas de la cueva de Altamira, hasta ahorita pues que ya es el paso que tenía que dar el cine, que obviamente ahorita lo vemos como algo asombroso, pero tal vez en el futuro de nuestras generaciones sea algo cotidiano estar sumergidos en esta forma de visión. Ahora le damos la bienvenida a Helber Morán, también un emprendedor y además director ejecutivo de Parque Sopasto. Hola Alejandra, a todos nuestros invitados, muy feliz de tener tanta gente que conoce, que sabe sobre este tema de la superrealidad. En Pasto ya se están haciendo cosas chéveres, ya estamos viendo cómo hacemos visitas 360 de los edificios, estamos con unas propuestas de cinematografía experimental que sin duda está mostrando cosas maravillosas a la gente frente a cómo desarrollar, no sé, cine 3D, cosas totalmente nuevas. Y sin duda el mapping, la forma, cómo le damos vida a los edificios, cómo
en esas superficies que están un poco quietas, que están un poco sin, sin mayor movimiento, podemos colocar nuevos aditamentos por medio de una animación para darles vida. Son nuevas oportunidades. La superrealidad lo que está enfocada principalmente es a generar, María Alejandra, una nueva oportunidad para que la gente se sorprenda. Recuerden que una de las cosas que los que decimos que los niños nunca tienen que perder es la sorpresa. Hoy en día, con toda esta tecnología al servicio del patrimonio, de la cultura, lo que estamos buscando es cómo sorprender a los adultos, cómo sorprendernos. Yo tuve la oportunidad de ir a uno de los negocios que tiene Fabio y disfrutar como un niño de unos juegos de realidad virtual con las gafas que están precisamente aquí en la mesa y casi estar sumergido en una historia de miedo que realmente la sentí como, como si fuera real. Entonces, muy contento de que hablemos sobre este tema de la superrealidad y muy feliz por estos grandes invitados que tenemos el día de hoy. Bueno, muchas gracias de igual manera a todas las personas que nos acompañan desde redes sociales y comentarles que en definitiva, gracias a la tecnología podemos combinar esas historias tanto en el plano digital como en el plano virtual y para que puedan ser vistas, experimentadas, reconocidas a través de diferentes dispositivos móviles. Bueno, ya hablamos un poquito qué es eso de la superrealidad, pero me gustaría que le comentemos, Helber, a las personas qué se entiende por esas tendencias de superrealidad hoy en día. Bueno, hay un tema que debemos todos los ciudadanos entender y es que hay una nueva mecánica de cómo vender, hay una nueva dinámica de cómo conectarnos con nuestros clientes, de cómo contar unas historias, incluso de cómo comenzar a construir nuevos, nuevos elementos culturales. A mí me encantaría que el Carnaval de Negros y Blancos este año se transmitiera en 3D, que la gente que está viendo el carnaval pudiera sentir el tamaño, el volumen de lo que las carrozas están mostrando. Y sin duda, pues eso es, uno lo ve como de ciencia ficción, pero tenemos equipos. De hecho, aquí en Parque Sol tenemos una cámara que permite esa transmisión 3D, tenemos, gracias al proyecto Vivelab Nariño, tiene, digamos, un sinnúmero de cosas que están al servicio de poder mostrar nuestro carnaval, digamos, de una manera distinta. Entonces, la superrealidad es ese gran salto que estamos invitando, que tanto en el sector educativo como en el sector cultural, en el tema del entretenimiento, que es un tema muy dinámico hoy por hoy, para todos debe ser claro que es necesario, o más bien que todos gastamos una buena cantidad de dinero haciendo entretenimiento. O sea, muchos tenemos una PlayStation, Xbox o alguna consola en la casa. ¿Por qué? Porque nos gusta el entretenimiento. Nosotros cuando fuimos adolescentes teníamos la posibilidad de acceder a una realidad muy análoga, muy chimba. De hecho, yo todavía tenía un Atari 360, 2600, que era con una palanca y eran unos dibujos, pues cero de realidad. Entonces, hoy uno estar enfrentado a una posibilidad infinita de cosas para que la gente disfrute, pues la gente está buscando disfrutar el entretenimiento, el cine, el tema de los videojuegos, el tema del marketing digital abre una gran posibilidad y yo estoy convencido que aquí en Pasto tenemos el talento necesario para hacer una gran industria, una industria muy fuerte de contenidos digitales y de contenidos culturales puestos en términos digitales que nos permita vender de una forma diferente, con una sensación, María Alejandra, totalmente distinta. Eso es la superrealidad. ¿Cómo cogemos lo real y le damos un nuevo significado? ¿Cómo podemos comenzar a hacer películas 3D? ¿Cómo hacemos producciones audiovisuales 360? ¿Cómo podemos utilizar el mapping para hacer que uno de los eventos más importantes de nuestra ciudad, que es el Carnaval de Negros y Blancos, sufra una transformación en los edificios y la gente no solamente vaya a los toques que tenemos en nuestras plazas, sino que además las plazas cobren vida y podamos vivir el carnaval en todos esos edificios que están alrededor del carnaval. Entonces, la superrealidad es darle una posibilidad infinita a nuestra realidad de llenarse de cosas nuevas y de oportunidades que están basadas en todo el arte, en toda la cultura que tienen nuestra gente, nuestros cultores. Muchas gracias, Helber. Tú acabas de hablar de términos muy interesantes que queremos aclarárselo a los ciberseguidores. Fabio, coméntanos de qué se trata la realidad aumentada.
Pues bueno, el tema de la realidad aumentada se basa básicamente en agregar información digital en tiempo real a nuestro entorno. Entonces, básicamente podemos interpretar la información digital casi como cualquier elemento que vemos en un computador. Puede ser audio, puede ser video, pueden ser modelos 3D, imágenes. O sea, estamos familiarizados con todos estos elementos, pero digamos que no los interpretamos tal vez como son, o sea, información, y lo que hacemos es agregarla a nuestro entorno, casi como tenerlo en la palma de la mano. Pero digamos que para poder hacer esto se requiere pues de un elemento como un celular, porque tienes que, digamos, utilizar como mínimo una cámara que identifique una imagen y una pantalla donde puedas verlo. ¿Te acuerdas, Fabio, de la película de, ¿cómo se llama esta? Terminator. Sí. Que el Terminator tiene, lo que nosotros miramos es como una pantalla donde él tiene un montón de información que está recapitulando, mide a las personas, conoce las rutas, dónde tiene que ir, si la persona es o no es. ¿Eso es la realidad aumentada? Sí, básicamente sí, porque es información, lo que estamos diciendo, que la está mostrando en tiempo real. Entonces, él lo que está haciendo es, por ejemplo, interpretar un rostro y decirle en texto que ese es John Connor, por ejemplo. Entonces, sí, básicamente eso es realidad aumentada. Perfecto, muchas gracias. Tucci, desde tu experiencia, ¿qué papel juega el tema cultural asociado a la realidad aumentada? Por ejemplo, hablar de los espacios. Tuvimos un encuentro muy interesante de música y cine experimental aquí en Parque Sopasto con tu colectivo. ¿De qué se trató y cómo se puede vivir esos espacios? Ese fue un concepto de antes Chico Murtiño, en donde David hizo el mapping. Uh-huh. Pues el grupo es de música experimental. Entonces, lo que hizo pues David fue como mapear sobre nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, darnos otra como fisionomía, otros colores, pues otro, como si nos cambiara de personaje, como si nos pusiera disfraces infinitos, pues prácticamente, ¿no? Según como nos fuera moldeando con la luz. Porque pues eso es también, a mí parece que este tema también conlleva una cuestión como filosófica también, ¿no? Y es que la luz como la capacidad de moldear como nuestras formas, ¿sí? Entonces ahora esta luz puede darnos también todos estos como entornos infinitos, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, saliéndome un poco como de la pregunta, pero que pues lleva también a esta parte como del mapping y de como de la experiencia. Imagínense en el futuro una ciudad completamente cuadrada, ¿sí? Pero que te pones unas gafas y puedes verla con arquitectónicamente bella porque la luz la está transformando. Entonces la podrías, digamos que los arquitectos ya no tendrían que hacer una arquitectura en cuanto a la superficie física, sino una estructura en cuanto a la superficie lumínica para pensarla de diferente manera, como lo hizo justo en el concierto él. Nosotros interpretábamos un estilo de música, unas canciones, y bajo ese estilo David nos transformaba con la luz. Vale, gracias. David, ¿cuál es esa relación que se comienza a generar de espectador versus representación a través de la luz y todos esos escenarios innovadores? Pues digamos, se podría dar la forma en que una persona, o sea, es como un respaldo para poder complementar la idea y también para guiarla. O sea, digamos, si una persona tiene un planteamiento ahí o está demostrando algo que quiere, no sé, transmitir, ¿no? Entonces, por medio de la luz, en este caso, pues del video mapping, se puede dar énfasis a ciertas cosas porque pues es natural que como seres, pues los seres humanos nos guiamos más por la vista, generalmente. Entonces, es muy fácil que los puntos de luz llamen mucho la atención, ¿no? Entonces, es una forma como de guiar también esa atención o de dar énfasis a ciertas cosas o ciertas partes, en este caso de una persona,
que complementen la idea, la idea que está diciendo. Sí. Vale, David, gracias. Entonces, tenemos claro qué es la realidad aumentada. Fabio, entonces, ¿qué es esa realidad virtual? ¿De qué se trata? Bueno, la diferencia primordial entre la realidad aumentada y la realidad virtual básicamente está en su nombre. La realidad aumentada está agregando información a nuestro entorno en tiempo real. La realidad virtual lo que hace es aislarte completamente de la realidad, llevarte a otros mundos. O sea, tú puedes, digamos, pasar de una montaña rusa a una casa en el Everest. O sea, digamos, no necesariamente tiene que ser un escenario real, sino que nosotros podemos diseñar estos escenarios. Entonces, estamos aislados completamente de la realidad. Gilbert, desde tu experiencia, cuando estuviste en el local de Fabio, que está ubicado ahora en... Estamos en el Sebastián de Belalcázar. Sebastián de Belalcázar, para que vayan y jueguen y disfruten de momentos interactivos y diferentes. ¿Cuál fue esa sensación? ¿Cuál fue la adrenalina que segregó tu cuerpo al enfrentarte a esos retos que parecían pequeños, pero en realidad se involucra a todos los sistemas? Bueno, yo quiero serles muy sincero. Al principio no tenía la impresión de que un juego de PlayStation 4, ¿es eso? Sí. PlayStation 4 me iba a generar ese tipo de sensaciones. Yo decía, bueno, sí, he de vivir una experiencia un poco distinta, pero nunca pensé que iba a ser algo tan transformador, de hecho, que me generara pues algo, una sensación de miedo. Mi sensación fue real, fue de miedo. O sea, pude sentir cómo me sumergí en la sensación de una montaña rusa con momias, ¿qué eran eso? Como zombies. Con espanto. Zombies, o sea, realmente era algo que no me lo esperaba y que obviamente me generó una sensación de miedo terrible. O sea, uno puede sumergirse en una sensación totalmente distinta. Muchas gracias, Gilbert. Bueno, aquí en el parque también nos gusta aprender un poco más sobre el tema de la realidad virtual, para lo cual los invitamos a ver el siguiente contenido de una youtuber que tiene en su canal y se llama Chica Byte. Entonces, para que lo veamos en breve y podamos entender tanto en casa y como nosotros, como nuestros invitados, de qué significa la realidad virtual versus la realidad aumentada. Los dejamos con este video. Hola Biters, bienvenidos a un nuevo video. La realidad virtual ya ingresó a nuestros hogares con mucha fuerza y con la llegada de esta y otras y muchas nuevas tecnologías hay quienes se están quedando un poquito atrás y con tantos conceptos nuevos empezamos a confundirnos. Uno de los errores más comunes es de quien cree que la realidad virtual y la realidad aumentada son lo mismo. Pero aunque pueden parecer similares, son muy diferentes. Para entender bien las diferencias entre la realidad virtual VR y la realidad aumentada RA, tenemos que comprender el continuo de la virtualidad, que es un concepto que fue creado en el 94 por Paul Milgram y Fumio Kishino. Esta gran línea tiene en un extremo lo que es completamente real y en el otro extremo lo que es completamente virtual. Y cada una de estas tecnologías, el VR, están cada una en su extremo. La realidad virtual se encuentra en el extremo que es completamente virtual. Pretende llevarnos a un mundo completamente ficticio. Si te pones el Oculus Rift y el HTC, comprenderás que no existe nada real en lo que estás viendo. Es completamente virtual y creo que son los mejores exponentes para poder ejemplificar este caso. Con la tecnología VR, todo nuestro entorno real desaparece, dando paso a lo que es completamente virtual. Y es por eso que está en ese extremo del continuo de la virtualidad. Por otro lado, la realidad aumentada se encuentra en el otro extremo, que es más acercado a lo que es completamente real. Uno de los mayores exponentes es Pokémon Go y Google Glass. Google Glass son unas gafas transparentes que te permiten ver la realidad, pero te agrega elementos virtuales como mapas, información de tus contactos, etc. Es decir, trata de realzar un poco la realidad a través de elementos virtuales.
Lo mismo ocurre con Pokémon GO. Cuando intentas atrapar a un Pokémon, lo puedes ver en un ambiente real, solamente que él en sí mismo es virtual. Como pueden ver, ambas tecnologías pueden tener mucho en común, pero al mismo tiempo ofrecen experiencias totalmente diferentes. Como ustedes se pueden dar cuenta, hay muchas alternativas para vivir la realidad de una manera distinta, atractiva, sensorial, si queremos decirlo de esta manera. Fabio, ahí vimos un videojuego de Pokémon GO, que fue una sensación. Lastimosamente fue en una época del desarrollo, donde habían sacado el API, no había salido a tiendas, y pues bueno, todo el mundo la descargó, jugó. ¿Qué pasó con este fenómeno y cómo se incrementó el tema de conexión de los jóvenes hacia esta herramienta? Pues bueno, ahí creo que le apostaron a dos temas que eran pues realmente interesantes, y fue apostarle también un poco a la nostalgia. O sea, yo creo que muchos de nosotros mirábamos Pokémon en su época, y meterle una tecnología nueva como el tema de la realidad aumentada, pues fue una vaina sensacional. Además pues de que ya le metieron, digamos, un tema también que era la vaina del GPS, pues digamos, y que te obligaba a tener que moverte. Entonces implementaron ya la tecnología completamente en un juego, y pues, o sea, por eso creo que fue como el impulso tan grande que tuvo pues este juego. Ustedes, Tuchi y David, ¿cómo percibieron el auge de este videojuego? Pues a mí me parecía algo como increíble, ¿no? O sea, cuando lo empecé a jugar con mi hijo, pues sí, es muy chévere, y caminar, sobre todo eso del caminar, era muy, digamos, que daba una evolución a un juego, me parece. O sea, como que del Super Nintendo, exacto, como el Atari 2600, al PlayStation, todo, era como los juegos del futuro, que no solo era como el Kinect, que también fue como una evolución de poder, por ejemplo, jugar, qué sé yo, tenis en la casa. Allá, bueno, el escenario es la realidad, el escenario, el bichito se esconde detrás de esa puerta, entonces buscarlo, o sea, era increíble. Yo creo que este fue un buen ejercicio para que las personas entendieran que los videojuegos no solo era consumir el niño sentado viendo algo en una pantalla en un televisor, sino también la movilización. David, de acuerdo al mapping, entonces tú ya tienes una experiencia de desarrollo. ¿Cómo te sueñas esta experiencia, esta super realidad, de aquí a unos 2 años? Bueno, de aquí a unos 2 años, pues creería que se podría integrar más fácil como con los dispositivos de uso cotidiano, ¿no? Porque incluso ahora ya hay pues tabletas que proyectan, o no sé si dispositivos más pequeños, pero entonces me podría imaginar que el mapping podría llegar a ser algo bien, que, o sea, la realidad aumentada depende como del dispositivo dentro de él, ¿no? Por así decirlo, interactuando con la realidad exterior. Mientras que con la proyección es del dispositivo hacia plasmarlo en la realidad. Sería como que tú, no sé, se me ocurre, es que 2 años, no sé si sería posible, tal vez lo que le voy a plantear podría ser para un poco más de tiempo, ¿no? Vale. Que en el dispositivo usted crea algo, no sé, algo digital ahí, como un dibujo, y lo puede proyectar sobre determinada superficie, pero ya la luz que emite el dispositivo sea la que crea pues el contenido digital ya en la realidad como tal. Sin depender, o sea, si depende de una superficie, debe tener determinadas reglas pues la aplicación, pero ya sería como más inmersa, ¿sí? Como más inmersa ahí. Incluso tangible, pero todavía interrumpible como es la proyección, ¿no? Si la proyección no se atraviesa, pues se sigue haciendo la proyección, no desaparece como tal, pero igual altera las superficies. Creo que acá sería lo mismo, pero a un punto fijo. Entonces que el dispositivo salga y se proyecte ahí, pero se puede hacer todavía la misma interrupción, ¿no? Súper loco.
Tuchi, ¿tú cómo ves esta proyección que hace David a unos 5 años con el MAPI? ¿Con el MAPI? Pues de pronto, o sea, la veo también en la parte como, pues no sé, en una de las posibilidades, ¿no? Como en la parte, por ejemplo, de cirugías plásticas también. O sea, darle una como un prediseño al médico sobre el mismo cuerpo humano para alterar, por ejemplo, antes de hacer la cirugía. Entonces, que también el paciente se pueda ver, digamos que un espejo, y pueda ver en su mismo ya la proyección de lo que sería él al futuro después de la operación. Entonces, digamos que ahí se podría decidir en la proyección, si supongamos fuera una cirugía estética, más nariz, menos pómulos, más, ¿sí? Menos orejas. Una ¿cómo va así a quedar? Entonces, el doctor y el paciente tuvieron una interacción a través del MAPI. Vale, Tuchi. Helbert, tú como usuario y consumidor de cine, ¿cómo te soñarías que sea esa experiencia con el cine? Hablando de la realidad, super realidad. Bueno, yo creo que debemos comenzar acá en el territorio a mostrar esas cosas patrimoniales que tenemos en procesos realmente experimentales. Por ejemplo, no creo, si ustedes conocen, si han existido realizaciones, por ejemplo, del Carnaval 360. A mí me parece que uno se pudiera colocar las gafas precisamente para invitar a gente que venga de otros países y que ellos puedan tener la oportunidad de vivir. Sé que ustedes desde Tecnoar hicieron un proyecto, creo que con la gobernación de Nariño, o no sé si solos, donde la idea es mostrarle a la gente, a los turistas, colocándose las gafas, llamémoslo así, sumergiéndose en la tecnología, vivir la experiencia del carnaval. No sé si ahí hasta le echan la pintica a la persona y poder hacer algo que realmente sumerja a la persona en una experiencia totalmente nueva. Yo creo que en ese tipo de cosas, María Alejandra, tenemos que hacerlo, ¿sí? Yo creo, yo he visto películas, yo sé que están haciendo producciones muy buenas, y como no estamos en horario AAA, sé que hasta en cine para adultos están haciendo cosas de 360, de 3D, de cosas totalmente revolucionarias. No me he metido, no he comprado ese tipo de material, pero sí tengo claro que ahí hay un potencial gigante, ¿sí? A mí personalmente me gustaría que se muestre todo ese potencial que tenemos como territorio, de ese patrimonio cultural que tenemos, y obviamente que nos permita conseguir que más turistas, que más personas vengan y se contagien de esos procesos que tenemos acá. Muchas gracias, Alberto. Quisiera también contestar como esa pregunta. De pronto, yo sí he imaginado, justo esa pregunta, sí me lo he imaginado, y es, ¿cómo vemos el cine hoy en día? O sea, ya la sala del cine, refiriéndome a la sala de cine, es... Llegamos, nos sentamos y la proyección está al frente, ¿no? Yo creo que en el futuro, y por medio de las gafas y la realidad virtual, ya cuando entremos a una sala de cine no va a haber asientos. Lo que va a haber es como espacios cerrados, o sea, como decir una baranda donde uno entre, se ponga sus gafas y recorra la película. Entonces pueda mover con una cinta, no sé, pueda caminar y uno esté caminando sobre la película. Entonces pueda seguir a un personaje o a otro. Eso me parece el futuro. Lo que pasa es que a nivel de guión también va a cambiar eso, porque serían como ya crear ese mundo donde puedas generar esa historia y depende de donde el espectador para donde se vaya. Pues de hecho no hay que esperar al futuro, o sea, esas sensaciones ya existen. O sea, ahorita que digamos los escucho, varios temas que me quedaron ahí como quien dice sonando. Uno, hay una serie que se llama El Ministerio del Tiempo. Esa la hicieron con Televisión Española. Y es una aplicación, tú la descargas y ya el guión, como tú dices, cambia. O sea, tú eres el personaje principal. Y todo, digamos, está enfocado hacia darle la importancia a esa persona que está inmersa, digamos, en el dispositivo. Entonces, digamos, ya todo el guión está basado hacia... está personalizado hacia ti. Entonces, digamos, ya esa experiencia se la puede vivir como tal.
Ahora, por ejemplo, el tema de lo de caminar en un espacio, también existen ya unos dispositivos, por ejemplo, se llama, hay varios, pero del que tengo presente ahorita, que se llama OVNI. En ese tú te puedes, digamos, desplazar sobre un, digamos, sobre un... Una caminadora, exacto. Entonces, estás, digamos, con las gafas, estás metido en el mundo virtual y puedes ir caminando con tu metralleta y todo el cuento y ya, digamos, si te quieres agachar, no tienes que oprimir un botón, sino que tú tienes que agacharte. O sea, son cosas que, digamos, ya se están desarrollando realmente. Por ejemplo, para responder también a esa parte, digamos, hay un video que se llama Hyperreality, que se lo consigue en YouTube, que digamos, ese ya da un vistazo así, pero un flash de lo que podría llegar a pasar. Y, o sea, ya está metido el tema gamification, está metido el tema, digamos, ya de el tema social, en el sentido de que pues se puede, digamos, interactuar con las personas y todo esto. Y le metieron ya inclusive el tema de publicidad y virus dentro de todo esto. Entonces, tú vas a un supermercado, puedes, bueno, mirar los precios ahí inmediatamente, vas sencillamente agregando como al carrito de compras, vas jugando ahí con cosas, y adicional a eso, por ejemplo, te van metiendo publicidad, así como cuando estás en internet, pero ya a tu realidad. O sea, son cosas que se están, pues digamos, desarrollando y pues que ya se empiezan a ver. Realmente yo no creo que pasen mucho tiempo para ya llegar a esto. Hay una película, ¿no?, que se llama El Jugador, de Gamer, no sé si la han visto, que ahí muestran precisamente una red social donde, bueno, ese es un poco fuerte porque matan a las personas, ¿no? Y es un juego, o sea, uno ve la realidad y es una realidad virtual y una realidad, digamos, es un juego, la gente se pone sus gafas, pero puede morir. O sea, es realmente, digamos, de esos tabús y de esos misterios que uno dice, bueno, ¿esto hasta dónde nos va a llevar, hasta dónde nos va a generar dificultades sociales, digámoslo de esa manera? Porque yo estoy convencido que tenemos que, por eso hablo yo también del tema cultural, ¿sí? Porque atado a todo ese mundo de posibilidades, pues también hay un mundo de peligros a los cuales nos vamos a enfrentar como seres humanos. Entonces, súper chévere, ya están pasando precisamente lo de la caminadora y otras tecnologías que existen para poder hacer esos mundos donde la gente interactúe totalmente. Y yo creo que, de hecho, los cines van a desaparecer, Tuchi. La gente va a poder ver con sus dispositivos en casa. Sí, esperamos que no, ¿sí? Pero se van a transformar, digámoslo. Como el cine, como el concepto que tenemos, se va a transformar. Ya el cine va a estar en la casa, el cine va a estar en el patio, el cine va a estar... De hecho, es que vivimos en una obra de teatro total, entonces yo creo que vamos a tener espacios ideales para poder llenar nuestro mundo y nuestra realidad de mil cosas maravillosas. Bueno, nos preguntan por inbox si la realidad virtual va a superar a la realidad. ¿Qué opinan ustedes? Pues, ya está superando, diría yo. Una idea, ¿no? Como más que todo lo que pienso. Pues, en parte sí, ¿no? Porque a lo largo, pues, de mi experiencia en este mundo, he visto que cada vez la realidad virtual hace más inmerso a la persona dentro de ella. No todavía físicamente del todo, pero ya hay como pequeñas ramificaciones. Bueno, empezando las gafas, los ojos, luego otras partes de los sentidos humanos. Entonces, eso es como lo principal. Primero fue... Para mí los videojuegos tienen gran influencia en esto, ¿no? Porque si los videojuegos en un principio eran más como código y los gráficos no eran de tanta importancia, a medida que trataron de asemejar la realidad, se fue haciendo inmerso primero un público más infantil, ese público fue creciendo. Entonces, a medida que la sociedad adquiere dispositivos de conexión constante, como los celulares o, pues sí, cualquier dispositivo, que los relojes, no sé. Entonces, ahí entran los juegos y llaman la atención y generan otro tipo de realidad, ¿no? Y con la integración de las redes sociales, pues la parte social que antes era como, pues yo me acuerdo cuando era niño, pues sí jugaba con mis amigos, se limitaba a pues los controles que había, pero siempre había como esa cuestión social, recuerdo en casa, como de decir, bueno, que salga,
que juegue más como... Pierde pase control. Claro, pero ahora sí con la interacción social, como ya no se necesita estar del todo físicamente en el espacio, como se está pasando ahora, pero se tiene esa conexión. Entonces va a llegar un punto que ahora actualmente hay juegos de segunda vida, como tú tienes una vida alterna en un dispositivo. Si eso se lo integra a la realidad virtual, donde uno se pueda conectar, esté el personaje y después las sensaciones sean... O sea, supongo que lo principal, como está en la cabeza, no se necesitaría muchísimos dispositivos, sino con uno que se conecte en nuestro cerebro, a pues, nuestros nervios. Pienso que podríamos estar todo el tiempo conectados, ya sería como una Matrix. O sea, para mí no es tan irreal, es muy factible. Sí. ¿Ustedes qué opinan? Pues... yo creo que no, que tal vez de pronto académicamente y nuestra forma de conocimiento sí puede ser reemplazado por esta como gran biblioteca virtual, pero pues también dependemos de un entorno físico que nos depara necesidades, como comer, ¿sí? O sea, necesidades fisiológicas, de contacto, ¿sí? Entonces, digamos que estas todavía pues faltarán milenios tal vez para ser reemplazadas, ¿no? Pero de pronto académicamente... sí vamos a ir evolucionando como esta parte, o sea, de la talla en piedra, ¿sí? De un jeroglífico a pues que todo ya esté totalmente colgado virtualmente. Tucci, hay un ejercicio muy interesante que tú vienes desarrollando como emprendedor, que es realizar mapping con unas comunidades. Entonces, no solo tenemos el tema del consumo de esta realidad virtual, sino también hay una intervención social. ¿Cuál ha sido el éxito de estos procesos? Pues la verdad es un éxito total. O sea, sí, digamos que si nosotros tenemos un contacto fuerte con la tecnología y nos asombramos de esta tecnología, pues en las comunidades más alejadas el contacto es aún más mágico todavía, ¿no? Pues en un proyecto que se llama Cartas del Mar al Galeras hemos tratado de experimentar, hoy hemos hecho varias obras experimentales en cuanto a obras lumínicas, tanto en la vereda Puerto Palma como en corregimientos de pasto. En mapping, pues hablando del mapping, hicimos un caso específico en el corregimiento de la Laguna Seca, que le llaman acá, y lo que hicimos fue pintar pues, una casa antigua de blanco, pues dos casas realmente, y sobre las puertas proyectar otras puertas, pero que conducían al universo. Entonces, ¿qué pasaba? Que, por ejemplo, las familias que habitaban estas casas, pues igual eso convocó a todo el corregimiento, ¿no? A ver el espectáculo. Ajá, pero entonces, por ejemplo, ofrecimos unos, como un aguapanel y todo eso, porque, bueno, en la noche se proyecta mejor, como unos pastelitos. Entonces, las familias entraban a sus casas y entraban como al universo. Y cuando salían como del universo, entonces era bien mágico como verlo, cómo la luz podía transformar un espacio, ¿no? Y cómo, mejor dicho, si uno no ve el proyector y solo pasar ahí, o sea, sentiría la sensación de que eso estaba ahí presente. Entonces, o sea, es mágico además porque es mágico en el sentido de que al ser en un espacio tan reducido, la capacidad de asombro de los habitantes es mayor y pues también miran otra forma de cómo utilizar el cine, o sea que el cine no es la televisión o no solo es la televisión o el celular o el cine como tal en salas, sino que ya estas formas también pueden alterar los ambientes, ¿no? Muchas gracias. Bueno, hablamos de todo eso que soñamos, todas esas expectativas, pero también nos gustaría conocer ustedes como emprendedores, ¿qué retos han asumido al enfrentarse a este mercado y plantearles, hagamos cosas de realidad aumentada, hagamos cosas de realidad virtual, mapping, cine experimental? ¿Cómo reacciona la gente? ¿Cómo está la expectativa del mercado en cuanto a esto? Pues bueno, nosotros, como les comentaba, estábamos trabajando ya un buen tiempo con el tema de realidad aumentada, realidad virtual. Lo de realidad aumentada, en principio, digamos que no, o sea, es muy difícil de explicar y la gente como que no se hace la idea hasta que lo ve, pero digamos que no le mira como de pronto la utilidad que puede llegar a tener.
igual la gente pues no descargaba las aplicaciones y todo esto. Entonces, por eso yo creo que hubo un lapso muy largo donde pues no se estuvo trabajando con el tema. En el caso de la realidad virtual, creo que el sencillo gadget, digamos, que son unas gafas, llama la atención a las personas y como que las invita, oye, ¿qué es lo que están viendo? A mí me interesa. Entonces, cuando la gente se pone ese dispositivo, o sea, es muy llamativo ver a las personas como que las reacciones que tienen. Para el proyecto que comentaba Helber, que lo denominamos Visita Nariño, hicimos una visita a la Fundación Luna Crearte y estos chicos tuvieron, digamos, una sensación de inmersión impresionante. Hasta cuando terminamos, digamos, ya la práctica, ellos seguían mirando, o sea, hacia todas partes, buscando qué fue lo que ellos pudieran vivir. Y entonces, por ejemplo, en el tema, digamos, ya más empresarial, ahorita estamos trabajando con la promoción, digamos, de apartamentos modelo en el tema de la construcción, en el sector inmobiliario, para que tú puedas, digamos, sumergirte en tu apartamento para que lo puedas recorrer, digamos, sin necesidad de tener que desplazarte. O sea, es una herramienta bastante útil que ha tenido bastante acogida, pues, digamos, con el público. Muchas gracias, Fabio. Y en el caso de ustedes, Tuchi y David, ¿cuáles han sido esos retos que les ha tocado enfrentar desde ya? Pues la parte la hemos puesto en práctica, de hecho, con los amigos de Tecnoar, ellos en la película, en el largometraje de Desobediencia, que próximamente en cines, hicieron unas fotografías 360 de las escenas, entonces, pero no como detrás de esa cámara, sino para que te sumerjas en la película. Ya pues dentro de poco también saldrán pues para que las puedan ver, pero pues quedan espectaculares porque es como si tuvieran una visión desde el punto de vista como ahí sí, como desde el director o de sí, pero ya de todo, arriba, abajo, sí, como los personajes se desplazan en el escenario, como estar sumergido en esta misma realidad que cuenta la película. Entonces digamos que ese es un ejemplo pues ya tangible de en cuanto hemos hecho como emprendedores, ¿no? La parte de mapping, me parece que en mi caso, pues la gente la ha asumido bien, con los proyectos que he planteado y además también pues desde la parte de la academia, ¿no? Como profesor, pues tengo, pues siendo profesor tengo una responsabilidad de transmitir también este conocimiento pues a los jóvenes. De ser vanguardia, ¿no? Claro, exacto, pues porque si digamos que no nos podemos quedar como en los, sí, como esto es el cine y así tiene que hacerse, no, pues si está en constante evolución y siempre ha estado en evolución, entonces no hay que ser rígidos en eso, entonces el conocimiento tiene que ser transmitible. Y otra cosa en la que me enfoco es sobre todo en la parte de la academia, es en estos bichos, pues no, en el Black Mirror, o sea, en utilizar esto sobre todo como un instrumento musical, entonces descargando aplicaciones para generar música, para componer música, entonces darle ya otra función como un instrumento musical a los celulares. Tuchi, tú has hablado de un tema muy interesante y que de hecho Giovanni Javier López Villa también nos lo pregunta. Buenas noches, me gustaría saber su opinión y expectativas acerca del uso de la realidad aumentada y virtual en el ámbito de la educación. ¿Qué le podrías decir a él? Pues total, ahí está la respuesta. O sea, ¿cómo usar el o sea, nosotros también, exacto, como la idea planteada, creo que de David, o sea, de la forma de comunicación, y si vamos a entrar a un entorno virtual, es, pues, si nos limitamos solo a las redes sociales como un entorno virtual, pues no es, ¿sí? Entonces, los celulares, ya que se usan tanto en clase, porque es como casi una enfermedad, otra extensión de la mano, una vaina así, entonces utilizarlos para que funcionen para la academia como tal. Entonces hay miles y millones de aplicaciones para cualquier tema, ¿sí?, para cualquier profesor, donde digamos que una forma de que los estudiantes se concentren también es, bueno, abramos, listo, en vez de saquen sus libros en la página 200, saquen sus celulares y abran la aplicación tal, y vamos a trabajar sobre esa aplicación. Y sobre esa aplicación podemos explicar este tema y ahí está el conocimiento. Lo ponemos en práctica en un entorno virtual, pero también en un entorno académico y conceptual, pues, de fondo, que ya depende también del docente, pues, que lo sepa
aplicar. Podríamos decir que el reto ya es para el docente, quien transmite su conocimiento, claro, a través de... David, ¿nos ibas a comentar algo? Sí, respecto también a la educación, pues, o sea, considero que es más fácil asimilar los conocimientos cuando es por medio del juego, ¿no? Como las dinámicas de los infantes, ¿no? Que es por medio de, o sea, cosas que básicamente son sencillas, pero que van generando un desarrollo cerebral muy importante. Si se mantiene esa misma línea, como que la educación por medio del juego, entonces al llegar al punto de ahora que nos permite acceder, como decía Tucho, a un dispositivo y buscar también muchas aplicaciones, se puede fusionar eso con el juego y con la realidad virtual y aumentada para la educación. Por lo menos en mi caso actual, yo el estudio que lo he hecho totalmente virtual. Entonces, en las plataformas en las que yo he estudiado, es como una fusión entre un Facebook y un juego de esos de ir obteniendo puntos, un RPG, creo que es. Entonces, uno crea un perfil, un avatar, y le van dando puntajes, experiencia. Entonces, tiene cero de experiencia. A medida que va avanzando en logros o va visualizando videos o va entregando trabajos, le van dando ciertos puntos y entonces el avatar cambia, la experiencia aumenta. Pero entonces, por ahora sigue siendo por medio de la pantalla, videoconferencias también, pero en un punto va a llegar a ser más interactivo, ¿no? Por medio de la realidad aumentada o virtual. Esta educación puede ser, no sé, yo siempre me he imaginado esto, pues es un tema un poco bélico, pero no sé, en el colegio a mí me enseñaban, creo que a todos, ¿no? Pues la Segunda Guerra Mundial. Entonces, yo pues el libro y, bueno, podía ser tedioso, pero si a una persona le hacen jugar, no sé, medalla de honor de la Segunda Guerra Mundial, pues por ahí se graba más, ¿no? Entonces, ahora sí, sí. Sí, ya, claro, también pues, sí, no sé, a mí pues en lo personal, es viéndolo así, me llama la atención, entonces digo, listo, o cualquier temática, ¿no?, académica, sumergirla a la persona y... De seguro, al sentir, vivenciar más el acercamiento hacia esa educación, pero por medio del juego, creo que pues primero va a ser más efectiva y segundo más agradable, ¿no? Más fácil de procesar. Totalmente de acuerdo. Helber. ¿Puedo opinar sobre la claro pregunta? Claro que sí. Bueno, yo he trabajado desde hace 16 años con el sector educativo y el sector educativo es uno de los sectores que menos evoluciona. Lastimosamente. Afortunadamente hay profes como el Tucci que realmente llevan cosas revolucionarias al aula de clase y que precisamente hacen que los estudiantes salgan del dogma tradicional y de la repetidera que muchos docentes pues están acostumbrados, ¿sí? Y qué pena tener que decirlo. Pero frente a la pregunta que nos hace Giovanni, mira Giovanni, yo creo que hay una posibilidad gigante de educación, pero hay que mirar en todo ese abanico gigantesco de la educación sobre las cuales tú vas a comenzar a hacer un producto realmente revolucionario, pero que tenga además financiación. Porque una de las duras cosas que creo que Fabio le ha tocado vivir y a muchos de los que estamos acá, que somos emprendedores, nos ha tocado vivir, es quién te financia tu idea de negocio, quién te pone... Bueno, además de los papás que me han financiado un montón de cosas y los familiares, ¿quién más le ayuda a financiar? Entonces, yo creo que si él se enfoca a temas muy especializados, temas, por ejemplo, de salud, de trabajar una realidad virtual, por ejemplo, frente al tema de una operación, frente al tema de algo que toque trabajar, no sé, con vidas humanas y de pronto tener la sensación de que lo estoy haciendo bien, estoy sacando bien un hígado, estoy colocando bien un corazón, todo ese tipo de cosas creo que pueden ser financiables. O sea, yo no creo, por ejemplo, que un tema inicial de hacer una super aplicación para la lectura la vaya a financiar a alguien, porque la verdad todavía tenemos. ¿Que tenemos que hacerlo? Sí. Que debe haber un emprendedor, y Giovanni, te invito a que seas tú el que dé el salto de cómo transformar el tema, por ejemplo, de la primera lectura en aspectos de realidad virtual. Sí, pero tenemos todavía una educación muy, muy atrasada que no permite, por ejemplo, que este tipo de innovaciones lleguen. Entonces, en ese orden de ideas, pues sí, la invitación sería como identificar esas ideas de negocio que de arranque le puedan servir para que en el ámbito de la educación, la realidad virtual y la realidad aumentada se pueda utilizar.
A mí lo que me preocupa es el tema financiero, no sé qué piensas, Fabio. Pues, sí, o sea, es un tema complicado, pues ya depende, digamos, de la pasión que uno siempre le pone a las cosas. Nosotros tuvimos una experiencia con el Colegio Filipense, que desarrollamos con la Fundación Incube, una experiencia para los chicos del grupo de investigación Anadromos. A ellos los invitamos a un taller de realidad virtual donde ellos mismos construyeron sus propias gafas, porque es que esa es una de las grandes ventajas que se encuentra en este momento con la realidad virtual, que simplemente con un cartón y con unos lentes, digamos, se puede, digamos, llevar a las personas, al usuario, a que conozcan, pues, digamos, los diferentes lugares que queremos. Ahí hicimos una visita a la Luna, a Marte, visitamos, digamos, diferentes lugares. Se aprendió un poco, la gente estaba pues súper contenta pues con el tema. Y para lo de realidad realidad aumentada, pues realmente creo que no necesariamente el libro debe desaparecer, creo que es como de los temores más grandes de los padres, de hecho. Entonces, que no se va a distraer en el celular. Entonces, la idea es que como la realidad aumentada de hecho te exige que haya una imagen o algo que pueda identificar, entonces es algo que se puede complementar realmente entre el libro y la tecnología. Y ya se trata de un tema de interacción, o sea, cómo del libro pasó a lo digital y de lo digital evoca también el tema de volver a los libros, que es un proceso que también lo está realizando Giovanni Solar, un emprendedor que nos acompañó en otro streaming. Helber, una pregunta. ¿Cuál es esa fuente de oportunidades aterrizado a lo local que tiene la realidad, la superrealidad? No sé, me corchaste. No sé, las oportunidades son gigantescas. Yo creo que la gran invitación que le hacemos a todas las personas que están mirando este Facebook Live es que identifiquen que hoy por hoy hay un abanico gigante de cosas por hacer. O sea, siempre cuando nosotros hablamos de emprendedores digitales, de emprendedores de arte digital emprendedores culturales que hagan temas digitales, uno siempre se refiere a lo típico, ¿no? La animación, el software, la aplicación móvil, ese tipo de cosas. Estos Facebook Live precisamente lo que están haciendo es llevando otro tipo de conocimiento. Y lo que queremos es que la gente identifique que, miren, hay una tendencia que es la superrealidad o la hiperrealidad, donde la gente está hoy por hoy, y bueno, y esperamos que no solamente sigan la ruta que está trazando Facebook, Google, con sus Google Glass, con sus Google Cardboard, con todas las cosas que ellos quieren que hagamos, sino que precisamente la gente comienza a pensar en algo totalmente revolucionario, no sé. Ya, por ejemplo, en Pasto no tenemos teatro teatro de sonido 360, no lo tenemos. Ya lo vamos a tener dentro de poco aquí en Parque Soft. Vamos a invitar a la gente a que venga y tenga un espacio totalmente oscuro donde tenga un audio 360 alrededor de él, escuchando un videoconcierto de un grupo musical, y eso sería una experiencia increíble, ¿cierto? Pero ¿qué estamos buscando? Que la gente precisamente piense en esas cosas que no se están haciendo, ¿sí? Esta es la tendencia, hacia eso están llamando muchos. Entonces, ahí es donde está la oportunidad. ¿Cómo le das valor a tres cosas que busca o a tres sectores principalmente, o tres verticales de negocio principales sobre donde trabaja la hiperrealidad o la superrealidad? La primera, el tema de la educación. Todo el mundo cree que con estos nuevos temas tecnológicos podemos aportar muchísimo a la educación, y yo estoy convencido de eso. El problema es quién financia, ¿sí? Que eso no es problema mío resolverlo. El problema es de nosotros, de todos los que estamos viendo esto, de cómo buscamos una iniciativa que pueda ser financiable y marquemos la tendencia de que hacia allá coja el tema educativo. Dos, los temas de empatía. El tema de cómo, como empresario, puedo generar algo que me acerque más a mi usuario, que haga sentir una experiencia mucho más provocativa para que venga a hacer turismo, para que venga a disfrutar de mi hotel, para que me compre el departamento, ¿sí? Uno hoy en día compra un apartamento y uno espera que eso salga bien, ¿sí? Pero bueno, sí, y es lo que uno espera. Pero si uno pudiera arrendar un apartamento, pero tener una inmersión total sobre cómo le va a ir con el grifo, si eso bota agua o no, todo ese tipo de cosas, ya sería distinto, o sea, sería totalmente una experiencia ya mucho más directa. Y el tercero es el tema del entretenimiento.
Hoy en día los seres humanos gastamos mucho dinero en entretenernos, ¿sí? Compramos videojuegos, tenemos nuestro celular, vivimos pegados de este aparatico, como pueden darse cuenta, yo estoy viendo las preguntas de la gente, pero es que esto se nos volvió un instrumento, una extensión precisamente de nuestro quehacer cotidiano. Entonces, hay que hacer propuestas en estos sentidos, pero espero que alguna de las personas que esté viendo nos diga, mire, yo quiero hacer realidad aumentada por un tema de negocios y queremos ver cómo los empresarios pueden mostrar las estadísticas de venta o en una junta directiva. Yo eso creo, yo ya tengo una aplicación, aquí la tengo instalada en mi celular, que permite hacer presentaciones de informe financiero con realidad aumentada. Entonces, pones el informe financiero, pones una gráfica impresa, sacas el celular, la colocas ahí y se te desglosa y se te anima y te sale mayor información del informe financiero que hiciste. Entonces, los gerentes y las juntas directivas van a estar divertidos, bueno, muchos no, porque son todavía migrantes tecnológicos y no saben usar bien su celular, pero ahí está una gran oportunidad. ¿Cuántos de ustedes, de los que están mirando este Facebook Live, van a capacitar a esos empresarios, a esos gerentes, para que utilicen la tecnología, por ejemplo, para conectarse con la realidad? Nuestras mamás no usan realidad virtual ni realidad aumentada. Yo creo que sería, muchas de ellas quisieran viajar, muchas de ellas pagarían por vivir una experiencia de ir a no sé, a París, de ir al lago de Titicaca, de ir a donde sea, de ir donde la Virgen de las Lajas, bueno, no mentira, esa ya la conocen, pero de ir a otros sitios y vivir una experiencia bonita. Entonces, ahí hay una cantidad de oportunidades gigantesca en todo eso. Y, por ejemplo, ya la gente estamos cansados del concierto normal. Ahí el mapping es una gran oportunidad. Denos una experiencia distinta. No queremos el carnaval que tenga las mismas presentaciones de siempre. Métale realidad a eso. No, o más bien, hiperrealidad a eso. Superen, denos, asómbrenos en esa presentación artística que van a realizar. Yo diría que eso. Sobre el tema que habla Helber, le hago una pregunta a nuestros invitados. ¿Este tipo de realidades son asequibles a la gente? O sea, dinero, inversión, o cómo pueden consumirla también en otras plataformas. Pues digámoslo, pues no sé, en la parte de mi trabajo como en comunidades, pues obviamente el acceso a esto es limitado, ¿no? Pues ahí sí tiene que llegar, ahí sí tiene que moverse la montaña Mahoma, pues y no Mahoma la montaña, ¿no? Pues obviamente porque, por ejemplo, supongamos la vereda Puerto Palma, no hay agua potable, no hay luz permanente, no hay señal de celular, entonces pues menos va a haber internet, pues o sea, lo último que va a llegar es allá, es el internet, pues además hay otras necesidades pues más vitales, pero eso no quiere decir que si uno va y la lleva, o sea, no se aprecie, o sea, hasta con un mayor fervor pues este tipo de tecnología. Entonces, digamos que no es asequible, o sea, parece, nosotros en la ciudad parece asequible, pero no es tan asequible para, digamos, en esta experiencia que yo he tenido. David, cuéntanos. Bueno, pues en el medio que generalmente yo me estoy moviendo, en parte sí es asequible, pero también veo que hay como una tendencia, ¿no? De que la tecnología aumenta en ciertas cosas, pero en otras también como que se limita un poco, ¿no? O las cosas realmente como de mucha importancia tecnológica cuestan demasiado o toman demasiado tiempo en llegar, incluso digamos como lugares como el nuestro o nuestros países de acá latinoamericanos, pero los dispositivos más como digamos los celulares yo los considero que son más desechables, ¿no? De algún modo, porque o sea, son muy útiles todo, pero su tiempo de vida es muy rápido. Entonces, por ese lado, digo que podría ser una alternativa como a eso, a lo que pasa en esos lugares, de más bien todos esos dispositivos que se van dejando de usar, dar un uso para que puedan acceder como a otros lugares, ¿no?
pienso que sería como una buena alternativa. Muy interesante, David, gracias. En tu caso, Fabio. Pues digamos que si habláramos del tema mapping, sí pienso que es complicado porque pues el tema de equipos es bastante costoso y lo que dijeron, pues que sí toca desplazarse a un espacio. Pero, por ejemplo, algo que nos sucedió con uno de los videos 360 que hicimos del carnaval de esta versión, fue algo muy curioso porque, digamos, nos contactaron desde Inglaterra para decirnos que habían encontrado uno de nuestros videos y que ellos estaban trabajando en un proyecto donde querían presentar en Londres los carnavales. Entonces fue una sorpresa cuando nos, bueno, de hecho nos pidieron permiso para poder hacer uso de estos videos. Entonces, sin siquiera hacer una divulgación pues muy fuerte, o sea, llegamos hasta Londres y pues hubo un taller que desarrollaron con las gafas, con los celulares. Entonces, pues digamos que dependiendo de la tecnología que estemos hablando, pensamos que sí, pues sí tiene, digamos, un, como quien dice, como una acogida y una forma de llegar fácil pues a la gente. Chicos, Vani Erazo nos pregunta, quisiera saber qué tan difícil es trabajar con realidad aumentada y qué tan asequible es. Yo creo que la segunda ya la respondieron, pero qué tan difícil te ha resultado, Fabio, hacer esas aplicaciones de realidad virtual, de realidad aumentada, qué tan costoso es hacerlas, qué tanto tiempo en investigación, o sea, ¿es fácil hacer realidad aumentada y realidad virtual? Pues digamos que creo que como cualquier profesión o como cualquier oficio, uno ya va cogiendo práctica en el asunto realmente, y el tema está en que, bueno, uno de los consejos que yo podría dar es que uno no debe trabajar solo. Cuando yo comencé el tema de realidad aumentada fue en la universidad, fue mi proyecto de grado y quería hacerlo todo yo. Entonces, pues básicamente sí fue muy dispendioso. Me di cuenta de que pues no iba a llegar muy lejos y iba a seguir así. Ya, por ejemplo, tuve la fortuna de conocer pues una persona que me colabora pues digamos muchísimo en el tema, por ejemplo, de modelado, en el tema, digamos, muy importante de diseño. Entonces, todo este tema, pues digamos, hay que tenerlo en cuenta de que uno no lo va a lograr así solo. O puedes hacerlo, pero realmente te va a costar muchísimo más. Y pues a la larga ese tiempo se resume en dinero y pues, o sea, así se va a hacer, digamos, como quien dice, pues más costosa la vaina. En cuestión, digamos, de recursos, pues hay afortunadamente, pues digamos, software libre, hay licencias que, digamos, son hasta cierto punto, digamos, de libre uso. Entonces, pues digamos que son herramientas indispensables pues para poder realizar realidad aumentada. Entonces, pues digamos que dan un fácil acceso hasta un cierto punto. Ya, digamos, las limitaciones se las pone uno en realidad. Muchas gracias. Y ustedes, chicos, en esas propuestas distintas, innovadoras, experimentales, además, ¿qué tan difícil es hacer el mapping? ¿Qué tan difícil es llevar todas estas propuestas a otras comunidades y qué tan asequibles? Eso, pues digamos que en mi experiencia he recurrido como también a ser un poco cacharrero, pues, ¿no? O sea, de tratar de que con lo que se tiene a la mano gestionar también una idea. Entonces, digamos que, por ejemplo, en la propuesta de las puertas de la laguna, pues digamos que son puertas, entonces no es mapear San Juan, que ya es, o sea, sí necesitaríamos equipos fuertes, proyectores fuertes para lograrlo, ¿no? Entonces, de pronto, ahí yo lo que busco es indagar es en la idea más que en la parte, como decir, del avance tecnológico. Entonces, si esto se logra a gran escala, ¿cómo lo puedo lograr con el mismo impacto, o sea, sin bajarle la calidad, en algo más pequeño? Eso es como lo que... ¿Pero es difícil? Digamos, no. Realmente, en la experiencia que he realizado, más es como el concepto, ¿no? Trabajar el concepto, o sea, ahí sí estudiar, pues, realmente. O sea, si uno no lee, no estudia, pues tampoco lo puede llegar al punto de como también saber hasta qué me da esta tecnología que tengo a la mano. Entonces, digamos que, por ejemplo, el mapeo de puertas lo hice con un video beam común y corriente. Antes me daba muy buena calidad porque, pues, un video beam que hasta puede estar en un salón comunal,
mapea toda una pared. Digo, pues, proyecta sobre toda una pared. Si yo reduzco y puedo hacer lo que solo se enfoque en una puerta, le estoy hasta aumentando calidad realmente a este, a esta herramienta que no es muy, muy grande, pues. Bueno, en mi caso, pues, respecto a la parte de recursos, también uso un proyector sencillo, que generalmente me lo prestan porque aún... Entonces, llego y lo que sí uso mucho, en mi caso, es no muchas figuras de icopor, ¿no? Porque pues, son como fáciles de usar y tienen figuras geométricas, pero entonces yo también me enfoco más en o sea, que la escala sea más pequeña porque pues con las herramientas también que se tienen a la mano. Entonces, lo que sí siempre busco hacer, que es la parte que más se me ha dificultado, es lograr que la ilusión del objeto como tal se perciba como un movimiento, ¿no? Y la nitidez como, o la resolución que se usa en la proyección sea muy buena para que realmente la ilusión parezca. Y otra... Una dificultad con la que sí me he topado mucho es que al mapear este tipo de figuras entra mucho en juego la profundidad y también hay muchos como puntos ciegos de la proyección, ¿no? Entonces se limita como a un solo ángulo. En ese caso se necesitaría pues más proyectores o usar, ahora estaba viendo una cosa como para usar espejos, pero... Al requerir más proyectores se necesita una máquina, pues un computador más potente y más trabajo, ¿no? O sea, sería el doble, o sea, para que la ilusión, digamos la básica es que un cubo que se mueva, ¿no? Entonces, ahí para que se cubra los tres ángulos serían pues los tres proyectores, los tres puntos. Y en esa parte pues también me baso mucho en un software 3D que uso, que debido a ese software, pues puedo hacer los movimientos de él. Entonces, no es tan difícil en la parte de armarlo, pero sí hay que tener como unos conceptos básicos del programa en 3D y también tener como la mentalidad de, o sea, de como calcular la profundidad del espacio real donde se va a proyectar en una pantalla plana para que encaje, digamos, el modelo 3D que se está haciendo con el objeto. Por eso yo hasta ahora me limito a objetos de escala, pues, pequeño. Pero tú has visto si digamos, porque creo o tengo entendido de que también hay como fórmulas matemáticas y cosas para aplicar dependiendo, digamos, por ejemplo, pues supongo de la referencia del video bin, aplicar una distancia y, o sea, para que sea como más preciso. Uh-huh. Pues hasta ahora con fórmulas matemáticas todavía no me he metido. Pero sí he hecho lo que tú dices de los proyectores tienen como un ángulo, ¿no? La proyección. Entonces simular una cámara dentro del programa 3D con ese ángulo y más o menos calcular la distancia. Casi siempre lo hago a ojo, ¿no? Como o con pasos. Vamos, bueno, esto va a estar así o sí. Como estás a 3 metros, ¿no? El proyector ya está a medio metro de altura. Entonces, en el programa 3D sí uso las medidas que me da y pongo más o menos el objeto a una misma distancia. Pero casi siempre hay como un desfase. Sí, un desfase. Entonces, lo que sí uso mucho es una cámara, que si se puede tener una buena cámara y que sea un lente teleobjetivo que no genere tanta profundidad, sino sea como más plano. Entonces se toma la imagen y en base a esa imagen se la pone encima de la cámara o dentro de la cámara del programa 3D y pues también como al ojo se va. Así es como la forma, pero sé que matemáticamente hay y también sé que hay personas que usan programación e incluso dispositivos de esos microprocesadores, Arduino, Raspberry, eso. Entonces usan una interfaz que permite como conectar estos dispositivos y programar para que sea automatizado. Entonces, sí, bacanísimo.
Bueno, como ustedes saben, este es un espacio de creación de conocimiento y de compartir lo que sabemos, así que los invito para que al finalizar el programa me regalen esos datos, esos videos, el tema de la experiencia de cartas del mar, galeras, para que lo compartamos a las personas y para que ellos también busquen referentes, se hagan preguntas y en lo posible pues generemos un espacio más de estos. Hemos hablado de la innovación alrededor de lo que nosotros hacemos como emprendedores, pero también el tema de la realidad aumentada y realidad virtual ha tocado los sentimientos de las personas. ¿A qué me refiero? A procesos de gente que tiene fobias, por ejemplo, para estar en lugares altos, entonces los hacen vivir esas experiencias para que vayan enfrentándolo y lo superen. Y a continuación los vamos a invitar a ver un video para que veamos también cuál es esa motivación social y para que la gente retome los videos y los adultos mayores experimenten estas nuevas condiciones y estas nuevas experiencias. Los invitamos a ver el siguiente video. Dale play, Cevitas. But then we'll get it nice and comfortable for you. Wasn't it soft? Forward. Oh! See where you are? Yes, I can. Where are you? I'm on the tree. I can see fine, I can see trees there. I think it's trees there. It's nice and calming, isn't it? It is, yes. Yeah, it's like a free holiday. I don't need that to be even on the whole phone phone. And a whole go, 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 go. Beautiful. No, it's okay. So how was that then? Gorgeous. Yeah? Yeah. Oh, fantastic. Yeah. I'm a very keen swimmer. It's how I felt I was there. How did it make you feel? Yeah? Oh, that's good. Just round to your left. Across the harbour, see it there, just on the left, the white lighthouse. Sorry, I'm feeling a bit weepy. Oh. No, it's you put a lot of memories back and pictures and. Oh. Thanks ever so much. You have no idea what it means to see me hometown. Oh, that's all right. Thank you. Emprendedores, qué sensación, qué compromisos nos deja después de ver este contenido. Eso pues que va más allá de pues del entretenimiento, ¿no? También, o sea, genera algo más allá. O sea, si la pensamos como desde el entretenimiento, pero de pronto también la función de esto va a ser en otros espacios que ya cada carrera pues le buscará su función, ¿no? O sea, digamos que nosotros ahorita resolvemos la parte como artística, técnica, pero ya en el futuro también como otras carreras lo usarán, ¿no? Para generar también entornos y bueno. Nos dejan puntos suspensivos. Fabio, ¿tú nos querías comentar algo? Viendo el video, o sea, digamos, hemos analizado diferentes puntos, estábamos revisando y también lo utilizaban no solo con gente mayor, sino por ejemplo con personas que están, digamos, en tratamiento de lo de quimioterapia. O sea, son, digamos, factores bastante complejos, digamos, o sea, muy pesados, por decirlo de alguna forma, pero pues que son a la larga herramientas que precisamente sirven como para llevar a una persona a otro mundo, o sea, distraerlo, digamos, por al menos unos instantes de que está en un ambiente tan fuerte y pesado. Fabio, tú hace un momento nos hablabas de lo que ustedes llevaron, del proyecto que hicieron con la gobernación, fueron a la Fundación Luna Crearte. Correcto. ¿Qué sentiste? Viendo este video y recordando ese momento, ¿cómo fue la sensación que ustedes tuvieron cuando estuvieron con ellos? Pues digamos que tuvo etapas porque llevamos diferentes videos 360 que les permitían a ellos, visitar diferentes lugares de Nariño, pues digamos apoyando el tema turismo. También digamos como para poderlos entretener un poco, les llevamos unos videos que estaban con dinosaurios. Entonces fueron sensaciones como de, o sea,
muy divertidas. A las personas les pareció, digamos, como que estar de verdad en el en un bosque donde les aparecían los dinosaurios, y entonces gente que no lo soportó se quitó las gafas, dijo quítenme esto, y al final era, digamos, como que la sensación muy gratificante, porque digamos todos quedaron muy agradecidos con la fundación, se acercaron, nos abrazaron, estuvieron, pues digamos, como quien dice, preguntándonos mucho de que cómo se hacía eso, de que qué pasaba. O sea, fue muy genial, pues, esa experiencia. Vale la pena, muchachos, esos abrazos que has tenido de la Fundación Nina Crearte, y esos abrazos que han tenido ustedes por las comunidades que están visitando. Pues sí, total, la verdad, sí. O sea, es increíble, sobre todo en Puerto Palma, es una experiencia increíble. Es una frase pretenciosa, o sea, pero pues sí, o sea, como decir, o sea, llegó la luz a Puerto Palma, y de qué modo, o sea, ¿sí me entienden? O sea, no hay luz en Puerto Palma, se prende la planta eléctrica y se proyecta en esta vereda estas cosas, pues uff, qué cambio, o sea, que sí, que, o sea, qué buena llegada de la luz, ¿no? Excelente. Sí, pues parece como una sensación bien agradable, sobre todo también como en los niños, cuando, pues porque es como abrirles, o sea, el paso a los procesos tecnológicos actuales, pero también como a generar en su mentalidad qué puede venir después, ¿no? Porque eso es algo que con el video que se transmitió ahora también me hacía pensar que, pues, el humano no deja de sorprender, ¿no? Y nos sorprende a todos en distintas áreas. Pues en este caso en nuestra área también, pero en constante movimiento siempre. Entonces es chévere ese aporte. Bueno, vamos a despedir, a finalizar este Facebook Live. Antes agradecerle por ser unos invitados apasionados por lo que hacen, convencidos que tenemos el talento en Nariño para seguirlo sacando adelante. Y a ustedes agradecerles por su participación. Nos vemos en un próximo Facebook Live que se realizará el próximo martes de 8 a 9 de la noche. Y si nos pasamos un poquito más, lo hacemos es porque estamos realmente apasionados y aquí podríamos seguir hablando toda la noche. Así que les agradecemos por su asistencia y participación. Y recuerden estar conectados aquí el próximo martes a esta misma hora. Muchas gracias por su atención. Adiós. Gracias por la invitación.